a que a ti también te da pena tirar botellas. Pues hoy te traigo un precioso vídeo de decoración navideña. Vamos a decorar esta botella con una decoración increíble. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación. Esta capa de gesso o de imprimación prepara el cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura, ya sea acrílica o pintura a la tiza. En el caso de la pintura a la tiza tampoco sería necesario poner gesso, pero en este caso lo hago porque así tenemos una base blanca sobre la que trabajar. Pero si vas a utilizar pintura a la tiza no es necesario. En el caso de utilizar pintura acrílica, por supuesto que debemos aplicar esta capa de imprimación. Pintamos la botella con el gesso y la dejamos secar. Para la decoración de este trabajo he elegido una servilleta con un paisaje navideño precioso. Voy a cortar la servilleta por la mitad, humedeciendo la zona por donde quiero recortar y rompiéndola. Como siempre, quitaremos también las dos capas blancas de detrás y nos vamos a quedar con la capa decorada. Una vez hemos quitado las dos capas blancas de la servilleta, voy a medirla sobre la botella, porque quiero que el dibujo me coincida, no quiero que se monte una casita sobre la otra. Entonces voy a recortar la servilleta para que me coincida en el corte, como veis, que quede una casita junto a la otra. Para ello voy a recortar la servilleta y voy a eliminar un poco de la zona donde están los árboles. Por supuesto, el diseño lo tenéis que hacer en función a la servilleta que vayáis a utilizar. Tenéis que medirla y ver los elementos de la servilleta que se pueden eliminar. Yo en este caso voy a quitar un poquito de monte y árboles. También voy a recortar los dos laterales con el pincel y un poquito de agua para que no me quede un corte uniforme. Después de haber medido la servilleta, voy a ver que me coincidan y que no monte un lateral sobre el otro. Voy a ver que el dibujo me coincida. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a empezar pegando la servilleta. Vamos a necesitar una bolsa de plástico también para hacer presión sobre la servilleta. Empezamos aplicando una capa de pegamento para decoupage sobre la mitad de la botella. Como tenemos dos trozos de servilleta, vamos a pegar un trozo en cada una de las mitades de la botella. Así que la dividimos en dos y aplicamos el pegamento en la primera mitad. Ahora, con mucho cuidado, vamos a colocar la servilleta. Ten en cuenta que quede bien por la parte de abajo, que cubra hasta el final de la botella y que no queden arrugas. Tenemos que hacerlo muy suavemente. La colocamos encima de la zona donde está el pegamento. Voy a dejar la esquina esta levantada porque he cortado un arbusto y este arbusto va a ir montado sobre el otro trozo de servilleta. Ponemos el trozo de bolsa de plástico encima de la servilleta y hacemos presión fuertemente con la mano. También podéis utilizar un paño para hacer presión, pero bueno, con la mano queda también perfecto. Y ahora ya ha quedado la servilleta pegada. Con el pincel vamos repasando, por ejemplo, la parte de abajo, que me ha quedado un poco levantada, y también el contorno de arriba. Terminamos de pegar la parte de arriba con el pegamento para que quede ajustada por arriba y por abajo. Ahora vamos con la otra parte de la botella, la otra mitad. Hacemos lo mismo, aplicamos una capa de pegamento y lo extendemos bien, que no queden pegotes para que no se formen grumos debajo de la servilleta. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a colocar la servilleta para que nos coincida perfectamente lo que es el paisaje, que no se note el corte entre un trozo y el otro. Como os había dicho, he dejado un trozo de la servilleta primera sin pegar para que es un, digamos, un arbusto, y ese trozo lo pego ahora encima de la otra. Voy ajustando bien la servilleta y voy a recortar el sobrante para que no monte un trozo de servilleta encima del otro. Este arbusto lo pego aquí, le voy a poner un poquito de pegamento para, digamos, que el dibujo quede bien. Aplico el pegamento en esa zona y ahora
voy a recortar este trocito, que es el sobrante, con un pincel y un poquito de agua. De esta manera vamos a hacer que el dibujo nos coincida. De todos modos, todo depende de la servilleta que utilices. A lo mejor no necesita este tipo de ajustes porque te coincide perfecto. Vamos a repasar la parte de abajo y también la parte de arriba con un poquito de pegamento y dejaremos secar el decoupage. Ya tenemos el decoupage seco y ahora con la pistola de silicona voy a pintar en la zona de arriba de la botella con unas pequeñas gotas, gotas que caen desde arriba hacia la parte donde está el decoupage. Voy a llenar toda esta zona de pequeños chorritos, gotitas, como si fueran chorros de cera. Una vez seca la silicona, así es como debe de quedar. Con un pincel finito vamos a pintar todos estos chorritos de silicona con pintura acrílica dorada. También lo puedes pintar con pintura plateada, pintura roja, pintura verde, cualquier color que te guste y en este caso que tenga que ver con la decoración navideña que tengas en tu casa. Una vez seca la pintura dorada, voy a dar un toque con esta cera dorada, que es otro tono más claro que el que he utilizado como base. Podéis jugar con los tonos, poner un tono más oscuro, incluso podéis pintar los chorritos de color marrón y después hacerle pincel seco o con una cera de estas, hacerle por encima y queda también muy bonito. Con estos dos tonos de dorado le doy un poco de, digamos, volumen a lo que es la decoración de arriba. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora vamos a aplicar unos toques de nieve sobre la servilleta. En este caso, la servilleta que yo he utilizado tiene dibujos donde se aprecia la nieve, así que voy a aplicar con un pincel esta nieve sobre los tejados de la iglesia y sobre los arbolitos. Por último, aplicaremos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Una preciosa botella con decoración navideña. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, dedito arriba y déjame un comentario. También te recuerdo que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ayúdame, comparte el vídeo en tus redes sociales porque así este canal seguirá creciendo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.